Tállale. Ya. Es al revés. Al revés, para el otro lado. Tiene espinas de las otras de arriba. ¿Esta? Creo que esa es no. Ven a sentarte. Para allá no. Samantha, ven. Platícales a los suscriptores a dónde veniste. Suscriptores, estoy en el parque. Vamos a los juegos. No. No, sí. Yo ya no voy a ir, ¿eh? No, sí. Deja, eso no sirve. ¿De quién es? Ay, mi amor, no sé, la verdad. Ve tú sola. ¿Por qué? Hay mucho lodo, mi amor, entiende. No hay mucho lodo. Acaba de llover y ya hay mucho lodo. Thank you.
Uy, se va a morder el perro, se sigue ladrando. ¡Sisa! Se van a pelear los perritos. No se puede meter el perro porque no puede volar. No, por allá por la puerta. Por la puertita. Siéntate aquí. Vamos a los columpios. No, está lleno de lodo. El que no está tan lleno de lodo es el otro en el que te subiste. Bueno. Vamos. Uy, no, ahí vienen los perros. Nos van a morder. ¿Qué? Nos van a morder. Baja los pies, mi amor. Mira cómo traes tus botas ya de lodo. Mira. ¡Ay, Dios! Mira, ¿ya ves? Y luego dices que no está sucio allá donde están los juegos. Está muy sucio. Mira, ahí anda Dimitri y Mario jugando. ¿Ya viste? Allá andan jugando básquetbol. Porque eso es de grandes. Sí, mi amor, es de grandes. Y este es de niños grandes. Anda, súbete pues al resbaladero, corre. A la resbaladilla. No, pero no, si no vas conmigo, me voy a caer para que me agarres. No, que ya te podías subir tú sola. Bueno, mi amor. A ver si es cierto. Te vas agarrando bien fuerte, ¿Qué pasó? No podía. ¿Te arrepentiste? ¿Por qué? Es que no me quería subir sola. Oye, en el otro parque que está el resbaladero bien grande, bien alto, te subes. ¿Por qué allá sí te atreves y aquí no te atreves? Ese está chiquito. Es que me da miedo porque está grande y tiene bien largo. Oyes, voltea para acá pues para que me digas. ¿Qué? En el otro resbaladero del otro parque de allá de Los Pinos, así se llama, donde vive tu tío Miguel. Allá sí te subes. Ahí hay uno riquete pequeñito y me subo. Por eso. Es que se parece que tiene eso largo y el que está pequeñito, se me subo ahí, requete pequeñito. ¿Requete qué? Requete pequeñito. ¿Requete qué?
Pues aquí, mis amigas, me sale un momentito de la casa. Ya tengo por ahí una persona quien me está apoyando con mi mamá. Y vine a traer un ratito a Samantha aquí al parque. Aquí la vine a traer un momento, porque también ella pues se enfada. Y pues a mi mamá no la podemos sacar ya. Definitivo, ya no quiere. No quiere salir. Y pues ahí les digo, ahí está la señora Marta. Martita, que me está apoyando, le digo, con ella. Gracias a Dios que vino a apoyarme un tiempo. No sabemos todavía cuánto, pero por lo pronto, pues ahí está apoyándome, porque sí, sí se desgasta uno bastante, ¿verdad? Y ya los ancianos ya a esa edad están en una etapa muy, muy fea, muy pobrecito ya. Como dicen, vuelven a ser niños, pero niños ya con dolencias del cuerpo, de todo, todo les duele ya. Así es de que, pues ahí está mi madre, gracias a Dios, con salud, porque enfermo pues no está de nada, bendito Dios que la tiene. Y les digo, yo aquí vine un ratito, por ahí andan dos de mis nietos jugando básquetbol y la niña ahí se les pegó y pues tuve que venir a cuidarla porque ellos se entretienen allá jugando y ella qué haría, ¿verdad? Si no hay quien la cuide, por eso me vine a cuidarla. Así es de que aquí andamos. Un ratito porque ya es tardecito y empiezan a salir bastante zancudos. Hay mucho pasto y algo verde y algo húmedo porque acaba de pasar una tormenta y quedó toda la humedad. Órale. Son muchos porque no sé si hicieron alguna fiesta. Algún cumpleaños de algún niño y de ahí salieron esos brillitos. Creo que una niña había que hacer con muchos brillos en la cara y iba a la fiesta. ¿Con brillos en la cara? Uh-huh. Uh-huh. Es muy incómodo, ¿no? No, es que creo que pareció con estos brillos se le cayeron todos al suelo. Porque a ti te pusieron brillos en la cara y es muy incómodo, ¿verdad? Es que mi mamá me dijo que iba a ir, mira, de muchos animales y pusieron brillos y me gusta que me pongan brillos. Ay, qué bueno. Cuando hagan tu cumpleaños que te dibujen una mariposa en la cara. ¿O no te gusta de mariposa? Sí, pero solo estoy un poco tímida. ¿Tímida? Sí, tímida. ¿Por qué eres tímida? No sé, es que me da mucho miedo. ¿Miedo a qué? No te sientes en el suelo, mi amor, está mojado. Voy a buscar más brillos, creo.
Pues bueno, mis amigas, mis amiguitas de desde el inicio que yo inicié este canal, les agradezco infinitamente su apoyo y que estén siempre ahí al pendiente. Pues me despido de ustedes dejándoles ahí ese videito. Y pues agradeciéndoles, les digo que Dios les multiplique todo lo que ustedes hacen por mí. Muchísimas gracias por todo. Reciban un cordial saludo hasta allá, hasta donde ustedes se encuentren. Que Dios me las bendiga y me las proteja enormemente. Cuídense mucho. Ahí dejen su dedito arriba si es así su deseo, y si no, pues también, mis amigas, muchísimas gracias por todo. Que Dios los proteja y los bendiga siempre donde quiera que ustedes se encuentren. Hasta muy pronto, hasta en un próximo video, si Dios así lo permite.